Benvinguts a aquest nou programa de cuina de prop. A més, tinc l'honor de dir que és un programa, avui és cuina de prop especial argentina i ho fem amb una argentina Sant Cugatenca, molt amiga també d'aquesta casa. Hola, Mirta. Hola, Laura. Què tal? Com dèiem, moltes gràcies. Avui un programa argentí, no? És que, Laura, con el dia que hace hoy, tenemos que hacer los alfajorcitos de dulce de leche argentinos. Que menos. Perquè l'alfajor, em deies, és típic argentí, no? És una pasta que trobaràs a tots els llocs d'Argentina, que la gent menja a diari, no? Bueno, sí, como aquí está el bocadillo de jamoncito, el de pernil o de queso, allá entras a la cafetería y siempre te vas a encontrar con un alfajorcito que te invita a que te tomes un café y que te lo comas. Caca. A més, com podeu veure, també tenim aquesta samarreta, lògicament, de la selecció de futbol argentina. No sé si es pot apreciar des de la televisió, però fica a Mirta con un beso, Diego. Sí. Diego Maradona. Diego Maradona, sí. Le di clases a Dalma de canto cuando ella tenía 12 años y hace teatro y todo, y le enseñé canto. ¿Dalma es la seva filla? Sí, la primera, la más grande. Y bueno, tuve el gusto de conocerlos, compartí mucho con ellos también. Y me animé a pedirle que me firme una camiseta. Típica cholula argentina pidiendo un autógrafo, una ¿Cholula camiseta. ¿Cholula qué es? Cholula es como que vas para que te firme una alguien. Una fan. Más o menos. Más o menos. Más que fan es querer salir o en la foto o que alguien te firme cholulo. Es cholula. Muy... Mira, ya comencem, primer. Hauria d'haver portat una llibreta, però cholula, ja ho sé. Però avui els protagonistes són aquests alfajores. Mirta, què necessitarem per fer-los? Bueno, te digo antes, Laurita, que he hecho bastantes masas de alfajores antes, pero esta receta es la que a mí más me gusta. O sea que vamos a hacer la que a mí más me gusta. Lògicament. Igualment, ja sabeu que qualsevol dubte que tingueu li podeu anar preguntant en persona en el cafè de la Mirta, allà la trobareu i com la veieu aquí, és allà, eh? I us explicarà encantada com fer els alfajores, els secrets i lògicament degustar-los en el cafè de la Mirta. Sí, sí, porque tiene su truquito que se lo voy a decir. Per tant, quins ingredients necessitem? Bueno, mantega, sí? Mantega, sucre glas, también puede ser sucre normal, pero en este caso vamos a usar glas, ¿sí? Farina normal y farina de maíz. Perfecto. ¿Sí? Luego, ous, una mica de llevat en poule, una mica de coñac. Un poquito, que también, o sea, se evapora en el horno, no hay problema. Y luego para rellenarlos traje dos mangas con dulce de leche y coco rallado. Al dulce de leche tampoco puede faltar cap casa argentina, ¿no? No. Esto es canasta básica, digamos, canasta familiar. Per tant, ¿cómo comencem, Mirta? Bueno, vamos a comenzar poniendo la mantequilla para batirla un poquito. Vamos a batir un pelín. Aquí. Esto todo se puede hacer también a mano con un tenedor, Los niños lo pueden hacer porque la mantequilla está a temperatura ambiente y casi como pomada que se le llama, porque si hace un poquito de frío tiene que templarse un poquito por ahí en el microondas, nada, un segundito. Perfecto. Ahora le vamos a poner el azúcar glas. Més o menys, d'aquestes quantitats que ens has portat avui, Mirta, quants alfajores surten del que... Unos 20, tranquil·lamente. Si hace pequeño, si hace grande, puede variar, pero... Tenim una bona quantitat d'alfajores, Sí. Molt bé. Bueno, esto lo batimos un poquito, lo mezclamos. Se mezcle bien la mantequilla con el azúcar glas. Aquí tengo mi chuleta porque, claro, yo lo hago mucho, por mucha cantidad.
Entonces cuando vengo a Pina de Prop tengo que volver a poner como cuando hacía de a poquito. No, perquè no, sempre quan venim aquí ens agrada explicar-ho tot bé, no? I que la gent ho entengui bé i a més amb moltíssimes anècdotes. I tinc aquí una que l'estic veient des d'aquí, que ja m'ha explicat a mi abans la Mirta, però els alfajores són molt especials per tots els argentins i lògicament pels argentins que viuen a Catalunya. I hi ha potser un ambaixador d'Argentina aquí a Catalunya que és Lionel Messi, no? Que és, em deies, és molt fan dels alfajores. Bueno, tan fan que, él contó cuando recibió el premio de la bota de oro, que él hacía, digamos, los goles porque un señor, el señor de los alfajores, le regalaba un alfajor por cada gol. ¡Ostras! Que metía. Pero si lo metía con la cabeza, le regalaba dos. ¡Dos! Entonces su mayor motivación para hacer goles era que se ganaba los alfajores. Entonces es muy bonito. El señor en cuestión, el señor de los alfajores, se llama Carlos Marconi, que era la persona que estaba organizando todas las juveniles y todo, la escuela de fútbol de Newell's Old Boys, un equipo de allá. De Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, la anécdota es más que curiosa, y a mí me enterneció mucho. Yo le dije a Jordi que la imprima y la tuvimos mucho tiempo en el café impresa, y le digo, bueno, si en algún momento escucha Messi o algún familiar, algún amigo, que también puede ir a recoger no todos los alfajores que le correspondería por todos los goles que ha metido en el Barcelona. Porque no acabarías, Mirta. Si no, tienes que ir tú y toda la producción de Pina del Prop a ayudarme. Pero sí que venga a degustarlos al café de la Mirta en Sant Cugat. Sí. A més, el Jordi i la Mirta m'han deixat llegir aquesta anècdota i és curiós perquè expliquen que el Messi no era un nen que mengés molt, es veu t'expliquen que no era un nen que tingués molta gana, però amb els alfajores tenia una debilitat, no sabem si encara la té, però quan era petit li encantava i era la seva motivació, no? Sí, perquè no comia quasi, però els alfajores sí. Doncs mira, doncs els haurem de tastar, tu, si ho ha fet Messi. Doncs mira, com continuem? Vale, entonces tenemos 200 gramos de mantequilla con 200 gramos de azúcar glass y lo mezclamos, sí, lo blanqueamos un poquito, sí? Ahora le vamos a agregar dos yemas. Perfecto. Dos yemitas y lo vamos a batir. Mirta, porque todo el mundo sabe, ¿no?, que Argentina son una barreja impresionante de culturas que os enriqueix molt. Un crisol de raza, sí, tenés raza. Y a més, os enriqueix moltíssim. Però quin és l'origen dels alfajores? D'on ve aquests alfajores? Bueno, como el tango, creo que los alfajores son argentinos, ¿no? ¿Se va a los uruguayos? Bueno, los rioplatenses están ahí, los... ay, Laurita, te pido que me rayes un poquito de limón, le vamos a poner... Le vamos a añadir un poquito de vainilla primero. Sí. Mira, lo que te decía, lo más parecido a las galletas, que sería... esto es vainilla, líquida. Para las galletas de alfajores, que son de almidón de maíz, son unas galletas que los vemos siempre en las, en las casas de libanesas o de ¿sí? Oriente Medio, de toda esa cultura de los dulces de ellos. Las galletas se parecen un montón. Un montón. Así que podrían tener que turilla. Seguramente. Algún sirio libanés allá en Argentina se fue y dijo, bueno, esto. Y claro, como estaba el dulce de leche, dice, esto tiene que llevar dulce de leche. ¿Y el dulce de leche dónde? Porque claro, también es lo que dèiem, ¿no? En qualsevol casa argentina se ha de comprar dulce de leche. ¿L'origen se sap? Dicen que alguien se le pasó la leche que estaba haciendo no sé qué con azúcar y se le pasó y casi que se le quema y salió de ahí. Voy a añadir tres huevos. Les digo lo que hay aquí. 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar glass, dos yemas, ¿sí? Y ahora estoy añadiendo tres huevos. Así que, los reparto un poquito, de a poquito, de a uno, que se mezcle bien. Así que, en Argentina es un crisol de raza, como decíamos. Y en los alfajorcitos están en todos lados, en todos lados. En todo el territorio argentí es menja, ¿no? Alfajores. En todos lados. Entonces, bueno, depende de las zonas, por ahí le ponen algún dulce de algún fruto de la zona, como están, es muy grande Argentina.
Pero digamos que lo clásico es ponerle el dulce de leche. Con su masa... ¿Per què us agrada tant el dolç als argentins? No lo sé. ¿Heu fet algun estudi o us ho pregunteu? La verdad que no lo sé. Vamos a... Ahora, mientras que hablamos, vamos a poner la harina, ¿sí? Vale. Y la vamos a mezclar con el almidón de maíz, ¿sí? Le vamos a poner una cucharadita de levadura en polvo y una pizquita de sal. Perfecto. Y ahora, mica en mica, despacito. Sí, cuando fuimos con Jordi a Argentina, que hemos ido, dice, pero es que por todo el dulce que comen, ustedes que no están gordos, pensó que, no sé, pero... Jordi és el marit de la Mirta, sí. I també Artifex, i també el podeu trobar en el cafè de la Mirta, eh? Sí. Els tenim aquí els dos, eh? Sí. Y es el que hace también, bueno, Jordi atiende, yo hago los pasteles y estamos los dos ahí, para nosotros y para los clientes y por el café y para la vida. I els santcuatencs, santcuatenques, els hi agrada els alfajores o no? Sí, sí, sí. Al principio cuesta, ¿eh? Al principio cuesta un poco, pero... Però més que res per desconeixement, no? Porque piensa que va a ser muy, muy dulce, que en realidad es dulce. ¿Sabes qué pasa, Laurita? Que comer dulce de vez en cuando no pasa nada. Al contrari. Es una alegría, es una alegría para el cuerpo, para el cerebro, es un encuentro con amigos o con una amiga. Te tomas un tecito, un zumo y te comes un pastel. Yo creo un que alfajorcito, ja sé, no pasa nada. Porque de argentinos esteu tan prims, tot i que mengeu molt dolç, es porque no pareu. Teniu molta energía, els argentins, ¿no? Bueno, no sé. Sí, ¿no? Son molt enèrgics. Le agrego media copita de coñac. Que hem dit que s'evapora, ¿eh? Sí, s'evapora. Ya con el calor... ¿Més Mirta de llimona? Porque yo estoy aquí... No, ahí está perfecto. ¿Sí? Es solo una cucharita, lo que pasa es que hablando nosotros... Ah, y una... Solamente una cucharita porque tiene que tener como un toquecito, pero no tiene que saber a limón. Perfecto, doncs mira, això ho aparto ya, si no ho farem... Bueno, la masa la acomodamos así con nuestro batido de mantequilla y azúcar glass. Y las dos yemas, los tres huevos. Y la llave, y ¿no? le incorporamos sí, la maicena. Ah. Y ahora, con las manitos en la masa. Es una masa muy suave, que no hay que amasar mucho, ¿eh? Vale. Es una suavidad y es bastante húmeda. O sea que no, solamente que se amalgame un poquito, ya lo tenemos. Y Mirta, ¿amb quina música ho acompanyaria? Perquè parlaves, deies, els fajols i els tangos són argentins. Des d'aquí reivindiquem la seva procedència. Però, i això amb un tango? Podríem menjar un alfajor? Pero por supuesto, pero por supuesto. ¿Amb quin tango? Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se empecina por la fe que lo empecina. Uno va... Per això he demanat a la Mirta això, perquè sí que la Mirta canta tan bé, que dic segur que em cantarà un tango. Ara ens falta ballar-lo tan sols, eh? Bueno, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello con Magalí, que vamos a, nos va a enseñar a Jordi y a mí, hay mucha gente que también ¿sí? se acercará, si Dios quiere, al siglo y vamos a estar ahí. Aprendrá, ¿no? Es una mica així, ¿no? A la milonga, ¿eh? Están todos convidados. Sí, ¿no? Es balla con molt així, ¿no? ¿Se ha de ser molt àgil o no? No, tú te tienes que dejar llevar por el hombre. Cosa que cuesta, cuesta, chica, cuesta. Pero en el tango, sí, en el tango no hay que pisarse, no hay que dejarse llevar. I s'ha de ser molt elàstic, molt flexible, perquè a vegades veiem, no, quan ballen tango, que elles van aixint al terra i tal. Bueno, pero como los bailes, viste, cuando de tipo
súper profesionales, que es un espectáculo, un show, sí. Pero esto de la milonga es que la gente va... ¿La milonga aprende, que es bailar? Claro, la milonga es como... Me da gusto bailar y bailas. Claro, pero tomas unas clases antes, una clase, vale. Entonces hay unos pasitos y es sencillo y vos ya te vas a tu ritmo. ¿Viste con la, la swing? Sí. Que hacen en la plaza... Sí, porque en Sant Cugat ahora se fa molt swing y moltíssima gent va. Y molta gent. ¿Això és una milonga? Eso sería una milonga, ¿verdad? Eso es una milonga, ¿eh? Mira, es una otra cosa, milonga. Bueno, y con orquesta, todo. Bueno, también cantaré un tanguito y... Pues mira. Es bonito. Y aprenderemos, ¿eh? Así que lo espero, en el próximo... Cuinada prop, venga. En el próximo cuinada prop ya me ja podrán enseñar quién a esta cuina baila un tango. Ay, no sé. O tú a mí. Bueno, no sé. Esto va a la nevera, ¿sí? Capa. Una horita, ¿sí? Va a la nevera. Y ahora lo sacaremos, sí, porque tengo la masa hecha. Sí. Exacto, porque la Mirta ya coneix bé com funciona aquest programa, llavors yep. No ens podem esperar una hora, si vols anar a rentar sí. Les mans, Mirta. I com ella coneix bé, doncs ja ens ha portat la massa feta, tot i així recordeu la massa una hora a la nevera, nosaltres l'anem a deixar i anem a treure la que la Mirta ja ens ha portat directament des del cafè de la Mirta. Així que anem a deixar-ho a la nevera. Aquí. I anem a les... Això? Sí, rentar-se les mans, que també és importantíssim. Amb aquesta samarreta de Diego Maradona, que ens acompanya avui. ¿Sabes que un dia estava con mi hermana, Pila, siempre que nos aburrimos hacíamos canciones y un día se puso ella a hacer una canción del tango como una especie de broma del tango. Y es muy cortito, ¿crees que te lo cante? Sí, cortito, claro. Dice, tango, tango, bailo tango, tarara, tango, bailo tango, tarara, tango, tango, bailo tango, tarara. Pero sí, una crack. Ay, ay, ay. La Mirta s'ha de dir, ets una crack, eh? Una sàtira del tango. Cuines molt bé, cantes molt bé. A part, ens ho passem sempre molt bé quan vens a fer-nos el programa, la veritat. Genial. Bueno, ahora esta masa que ya estaba en la nevera, porque la hicimos antes, la cortamos un poquito. Laurita, ¿me dices la bandeja? ¿Aquesta? Sí, más o menos esto, como una taza un poquito menos, o sea, unos 6 centímetros. Importante, esto crece en el horno, o sea, ponerlos... ¿Quieres sacar uno? Sí. Ponerlos por separadito, como dos dedos, porque crecen. O sea, que piensen que crecen bastante, ¿eh? Así, ¿no? ¿Y ahora? Venga, ese alfajorcito argentino. Argentino, Laura. Aquest és un alfajorcito argentino-català. Argentino-català. Hasta suena bien. Argentino-català. A més, també m'agradaria que m'expliquessis una cosa també que jo no sabia, m'ho he explicat abans, perquè li dic, quin és l'himne d'Argentina? I es veu que té bases catalanes, l'himne d'Argentina. Sí, Vicente López y Planas és l'autor i compositor de l'himne i, curiosament, tiene un pase de sardanas en el medio del himno, cosa que es raro para nosotros. Yo cuando era chica decía, qué raro, ¿qué será esto? Porque mirá, no sabías lo que era una sardana, ¿no? No sabía lo que era una sardana y me enteré aquí, hace 20 años que vivo aquí, me enteré aquí y digo, claro, esto es una sardana. Y era catalán. Sí, porque el nombre era Planas, ¿no? Sí. Planas. Planas. Catalán. Así que, bueno, eran dos, ¿eh? El Planas hizo la música y Vicente López habrá hecho la letra, creo, ¿no? Sí, seguro. Y va a incorporar la sardana, ¿era catalán? Bueno, esto va al horno. ¿Cuántas zonas? Vamos a dejarlo 15 minutos a 160 grados. Vale. Los alfajores tienen que quedar blanquitos, pero no tenemos que pasarlos porque si no se secan mucho. Entonces, la idea es que queden como humedecitos, no se hagan problema, que va a estar bien, no es que se van a estar crudos ni nada. 160, unos 15 minutitos y bueno, y después a rellenar lo que... Entonces, es la parte más divertida. Claro. Entonces, venga, cap al forn.
Doncs ja està, Mirra, ja pots d'aquests minuts i tenim aquí els alfajores, aquesta massa d'alfajores, hem tret uns quants, s'han refredat i ja tenim a punt per continuar, que ara ve la part més divertida de totes. Tot i així, Mirta, jo sé que ara ve el moment, aquí tenim, això és dulce de leche, oi que sí? Sí, ahora lo vamos a rellenar, Laurita. Tenemos coco, sí, coco rallado y una manga pastelera llena de dulce de leche. El que sí que et demanaria és que, clar, tu vas preparada i jo sí que ara t'ajudaré i m'agradaria anar també vestida. Ah, sí? Sí, jo sé que per aquí m'han preparat alguna Perfecto. Cosa, mira. Te voy a lookear, te voy a hacer de stylist. A veure, el barret. Així? Ai, no te agaches. Ahí. Espera, esto tiene un velcro. Ya empezó. Espera. Ahí está. Ahí. Ah, ahí. Va así. Ahí. Vale, así. Mira. Y así. Ya está. Molt bé. Ara ja tinc el gorro y ahora... també. Espectacular, Laurita, ¿has eh? Vist? On es transforma en el que faci ahí. Falta? Aquí. Aquí. Espera. I ara ja estic a punt. Ara ja sóc una pastissera total, no? I li damos el look acá. Sí, però mira, aquest sí. mocador me'l va portar de la Índia. Ah, sí? Que és superbona. Doncs mira. Preparada para romper... Sí, ara ja estic a punt, eh? Partir el corazón al alfajor, así a de si una. A veure si se ve bé, perquè mireu quina... És que és meravellós això, jo vull que ho veieu bé, perquè mireu quin alfajor més maco, llavors, així, aquí, farem Opa! Així. Oh. Mira, no. Oh, mireu això. Mireu això. És espectacular. És que se'ns cau la bava perquè és impressionant, de veritat, eh? Jo ara veniria corrents i me'l menjaria i us deixaria aquí fent el programa. Exacte, mira, ho deixo aquí perquè em sembla meravellós. Em sembla meravellós, Mirta. Doncs vinga, anem a... Bueno, esta es tu manga. Perfecte. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer. Yo tengo mis mangas. Explícame con Feru. Te lo pones en la manito. Uh-huh. ¿Sí? Y yo también. Mira. Por fuera. Tienes que apretar fuerte porque es dulce de leche. Ahí. Así. Ahí casi. Pero mamá. Mes. No. A ver, agarrarlo de aquí y dale con todo. Dale. Así. Así. Ahí. ¡Wow! Mira quin alfajor he fet jo. I ara le pones la tapita. Sí. I le pones la tapita de tu alfajor. Mira. Jo le pongo la tapita. Aquest és el meu alfajor. Del cafè de la Mirta. No, espectacular. I ara lo que hacemos es hacerlo rodar por el coco. Això és divertidíssim, eh? De veritat, jo crec que això és un exercici que la gent hauria de fer a casa seva per desestressar-se, perquè... Mira. M'està agradant, això de... Jo crec que... Bueno, estamos haciendo los tallercitos también en el café, donde enseño también a hacer los alfajores, comida argentina, salada, dulce, a niños, adultos, a grupos, o a famílies, també. Per tant, si voleu saber més, de com fer els alfajores, però no solament els alfajores, perquè tu deies, tu fas moltíssima pastisseria. Sí, tanto salada como dulce. Fas de tot. Es que yo viviría en una cocina. De hecho, lo único que me falta es casi dormir en el obrador, pero... Però la podeu trobar en el cafè de la Mirta, allà podeu encarregar, podeu tastar, podeu participar en els seus cursets que fa la Mirta, allà donar-les tota la informació. Encantada de que vengan. Igual que aquí, allà us explicarà igual de bé o millor i tot, perquè suposo que tindreu més temps, perquè a la televisió hi ha un temps i ja sabem que és limitat, però us explicarà molt bé i ha fet aquests alfajores i moltes més coses. I jo encara recordo un cheesecake meravellós que em va fer la Mirta. Encara recordo. Per tant, Mirta, ara ja tenim els alfajores. Ja tenim els alfajorcitos, ara que... tastar-los, no? Ara hem de menjar-los. Doncs res, nosaltres ens rentem les mans, ens traiem això i anem cap a aquesta terrassa de l'Ateneu Sant Quatenc, Avinguda de Gràcia número 16, per degustar com ha de ser i no sé si a ritme de tango aquests alfajores de la Mirta del cafè de la Mirta. Fins ara. Tango, tango, bailo tango, tararara. Doncs ara sí, ja estem aquí en aquesta terrassa de l'Ateneu Sant Cugat, amb aquests alfajores amb la Mirta
I ja que fem una especial cuina de prop argentina, no podia faltar el mate, que és una altra d'altres coses típiques, típiques d'Argentines. Tu ja estàs bevent el mate. Está bueno, está bueno, está un poquito fuerte. Sí, un argentí sense mate no és argentí. Hay gente que no toma mate, sí? Pero es un poco raro, ¿eh? Un poco raro. Per tant, per ser típic argentí és d'anar amb el teu mate sempre, no? Bueno, Laurita, venga. He de dir que jo mai he provat el mate, llavors... Lo tienes que beber y tragar. ¿Beber? No, 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 buchecito ni nada. Ahí está, ahí. És fort, així de primer, on és el primer, és fort. I ho bebeu? És amargo. És amarg, sí. Vaig a tornar, abans, va. És amarg. I no hi poseu sucre? No. Mira, no. Hay gente que lo toma con azúcar, pero no, yo no. No. Y el mate se pone poco agua y cuando ya está es cuando suena la bombilla. Esto es la bombilla. Sí. Bueno, la bombilla es de Argentina, bueno. Jordi toma mate, yo Mira. Le digo que es mi gauchito catalán. Gauchito. ¿Gauchito qué significa? Bueno, son la gente típica de Argentina, de trabajo de campo. La forma de vestimenta que tienen es la forma más cómoda de estar en el campo y trabajar allá. El gauchito. Con las bombachas estas anchas, el gauchito. Doncs ara sí, Mirta, ara et diria, che, pelotuda, vamos a tomar... Che, boluda. Che, boluda, vamos a tomar, ¿no? ¿Pues entiendes bé o no? Dale, boluda, vamos. Dale, boluda, venga. Esto hay que comerlo, dale, grande y pequeño. Mira, fem aquest que ja l'heu ver així. A mí me gusta lo pequeñito. Vinga, fem un xin-xin, Mirta. I... Vaig a tastar els alfajores. Se deshace en la boca. Es dulce con el amargo. Boníssim, Mirta. Estan molt, molt bons. T'agrada? M'agrada molt. I pensava que serien més dolços. Ah. Ja, dulce de leche, dos, ostres, potser seran molt dolç. I no. Hay que decir que este dulce de leche es repostero, que es un poquito más denso y menos dulce que el normal, para usar con repostería para que no quede tan dulce. Doncs he de dir que estan molt bons aquests alfajores. Us animo a intentar-ho a casa. Us animo també, com diuen molt bé aquesta tassa. Avui no sortiria, però vaig al Cafè de la Mirta, és a dir, que aneu al Cafè de la Mirta a tastar-lo, a preguntar-li, a compartir opinions sí, amb ella. Se puede sacar una foto con la receta hecha y nos la mandan al Cafè de la Mirta, a Instagram, con hashtag la receta de la Mirta. Exacte. I també participant als seus tallers. Y me hace mucha ilusión cuando la gente me dice, he hecho tu receta, me sale muy bien. Nos hace mucha ilusión y cuando nos mandan fotos, así que anímense y mándenos por todo Cataluña. Venga. Doncs Mirta, moltíssimes gràcies. Nosaltres ens quedem aquí a l'Ateneu Sant Cugatenc amb aquests alfajores, amb el mate, amb aquesta especial argentina que avui hem portat a Sant Cugat i fins la propera. Adéu, Mirta, gràcies. Adéu, Sant Cugat. De mi tristeza.
soledad me deja en las luces de mi juventud.